saves the child with hope and glee in his eyes. What'd you say to the future of man and society? He has a duty to the pocket of the businessman and a duty to the wealth of a nation's land. Comelones, pues bueno, bienvenidos a este nuevo programa. Como acaban de ver ya en el inicio de esta toma, bueno, nos encontramos en un lugar 100% tejano. Nos encontramos en Guava, Texas. Guava, Texas, que aquí ahorita Diego nos platicará, fue de los primeros lugares aquí en Guadalajara hace año y medio, tirándole 2 años, que apostaron por este concepto de la comida tejana y nos empezaron a llevar este tema del barbecue un poquito más cerca de nosotros. Diego, bienvenido. Gracias por invitarnos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Javier, es un placer tenerlos aquí en el restaurante, y pues aquí andamos, bien. Nombre Guava proviene de los recetarios más antiguos que encontramos de barbecue al estilo tejano. Y guava describe el punto o el término de un corte en particular que se llama el brisket. Este guava es un término gelatinoso, es una consistencia gelatinosa en la carne que nos ayuda a determinar que el corte está listo después de 12 o 14 horas que pasa dentro del ahumador. Aquí voy a sacar mis conocimientos para que veas que sí sé, es cuando el colágeno de la carne se convierte en gelatina. ¿Verdad? Se ve que es buen comelón. Muy buen comelón. Oye, otra cosa que hacen diferente aquí en Guava es, ustedes hacen sus propias salsas para todas las preparaciones, que son estas que tenemos por acá. Ay, mira, ya llegaron unos tragos coquetos, ahorita me platicas de los tragos. ¿Qué onda con estas salsas? Platícame rápidamente. Pues mira, tenemos la Nueva Orleans, que es una de las picantes de la casa, es a base de especias cajún. Tenemos la original barbecue, que es la Wild Kentucky, que es a base de bourbon y tamarindo, también tiene un toque de canela y jamaica. Y finalmente mi favorita, que es la Texas, es picante pero no tan picante como la Nueva Orleans, es a base de chile pasilla ahumado, chile de árbol y Coca-Cola. Y bueno, algunos de los platillos más recomendados pues son el brisket, las costillas, que son las más populares, y también nuestro sándwich, el piggy, que es a base de pulled pork, que viene con cebolla, aros de cebolla, queso, salsa de queso cheddar y ensalada de col. Eso y aparte una coctelería única a base de moonshine. Ok, al ratito vamos a hablar del moonshine, son esos cócteles que nos pusieron por aquí. Oye, antes de cerrar ya esta parte, ¿qué son estos tragos que nos sirvieron? Bueno, este se llama Berry Moonshine Mojito. Es un trago a base de moonshine natural, que es un destilado de maíz. Viene con moonshine de frutos rojos y un toque de menta. Es un trago fresco, frozen, ideal para aperitivo. A ver, comelones, ya nos metimos aquí a la intimidad de la cocina de Guava, Texas, donde nos van a explicar un poco lo que trata el proceso de sus cortes y cómo de aquí van al ahumado, etcétera, etcétera. Aquí tenemos tres grandes piezas. Tenemos de este lado a Diego, ya lo conocen. De este lado tenemos a Oscar, que no va a hablar, ya me dijo, pero él va aquí a hacer la de chef. Entonces, para que Diego nos platique de qué trata cada pieza y qué es el proceso a seguir. A ver, mi Diego, platícanos, ¿qué son los cortes estos? Bueno, a su lado izquierdo tenemos lo que es la espaldilla de cerdo. De aquí sacamos el pulled pork para los sándwiches. También tenemos la costilla, el short rib de res, este es Angus, como podrán ver, el marmoleado de la carne.
Y también tenemos nuestra costilla básica de cerdo. De este lado tenemos nuestros rubs, bueno, el nombre rub proviene de el verbo en inglés rubbing, que significa masajear. Sobado. Sobado, correctamente. Tenemos dos tipos de rubs. Uno es el oscuro, perdón. Este oscuro es el rub de la carne de res. Es a base de sal, pimienta de cayenne y café. También tenemos nuestro rub tradicional para el cerdo, que es pimienta de cayenne, sal de grano, páprica y chile molido. Para aplicar el rub, lo único que hay que poner es una capa de mostaza. El rub, para que lo entendamos un poquito más en lenguaje coloquial mexicano, es el condimento, pero estas piezas llevan una gran cantidad de condimento. Realmente quedan tapizadas y quedan cubiertas de todos estos polvos que aquí ya nos platicó Diego. ¿La mostaza? Sí. ¡Ay, qué rico! Aproximadamente son 16 horas de ahumado. Y una vez que sale el corte, como dices, bien cubierto de rub, se hace como una costra. Finalmente, pues, la carne cae solita del hueso, se deshebra y pues ya se utiliza para los sándwiches. Get me down. Comelones, ahorita ya vamos a ver esta parte más, la parte más interesante de Guava, que es cuando nos van a mostrar las piezas que hay aquí dentro de este ahumador industrial, el cual ya vieron cómo meten la leña de aquel lado para que vaya generando todo este ahumado. Aquí hay varias piezas que llevan horas y hasta del día anterior, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar aquí, aparte de un buen espectáculo de humo? Bueno, pues aquí tenemos una pieza de brisket, tenemos una pieza de pulled pork, de espaldilla, y tenemos costillas. Vamos viendo, ¿no? Pues a ver qué tanto humo va a salir. Ay, Dios de mi vida. A ver, platícame, ¿qué es esa cosa hermosa que se ve ahí? Esta es la espaldilla de cerdo, y lo que hacemos cada hora es estar revisando temperatura para saber más o menos a qué ritmo se está cociendo la carne. Entonces, bueno, siempre de la parte más ancha tomamos medidas y constantemente estamos humedeciendo la carne con jugo de manzana. Jugo de manzana y vinagre. Como pueden ver, esto es parte del proceso, es hidratar la carne. Y bueno, ahora vamos a ver qué más hay ahí. A ver, el columpio. Que se levante. Ay, mamá, un pollito, no se crea una costilla. Acá tenemos nuestras pork ribs. Igualmente estamos constantemente humedeciéndolas. Estas tienen aproximadamente 3 horas aquí. Posteriormente se cubren en aluminio para evitar que se resequen. Y así continúan su proceso de cocción. Me voy a sacrificar por ustedes. Híjole. Provecho. Oye, digo, pues bueno, ya estamos aquí en la mesa. Pues bueno, a ver, ¿de qué se trata este que está por allá? Bueno, ese es como presentamos nuestro brisket, son 200 gramos. Viene con nuestro emblemático pan de elote y un puré delicioso que no se pueden perder.
Posteriormente tenemos el short rib Angus con un elotito amarillo, el pan de elote que no falla. Tenemos nuestras pork ribs, las más famosas, con nuestros chili bean de la casa, pan de elote no falla. Tenemos nuestro piggy pulled pork sandwich, que pues como ya les había comentado tiene un aro de cebolla y salsa de queso. Nuestras papas tornado y un dip de salsa tabasco. Bien, y aquí al frente, es un sampler, ¿no? Correcto, tenemos un sampler, el cual viene con una botella, el día que gusten, aquí los esperamos, cuesta $980 para que se vengan a brindar. Y tenemos de este lado, bueno, perdón, tiene costillas, pulled pork, dedos de queso, aros de cebolla, nuestras alitas de la casa, igual viene con un dip de salsa tabasco. Y su botella de bourbon. Y su botella de bourbon, Jim Beam. Y finalmente tenemos el Old Smoky, que es el moonshine que no se pueden perder. Muy bien, estos tragos, para que ustedes lo sepan, son tragos, son bourbon que hacen tal cual como se hizo hace décadas en la época de la prohibición, cuando esto era tal cual un tráfico. Ahora ya no lo traficas, espero que no lo trafiques, porque si no, con el programa ya te van a agarrar. La matriz está ubicada en Avenida Ávila Camacho, número 2292, a la altura de Mar Egeo. Y también tenemos nuestros food trucks, uno en Punto Picnic, que es Servidor Público, y Santa Margarita. Y el más reciente, la más reciente ubicación es en El Camionero, que está justo enfrente de Andares. Muy bien. Y las redes sociales, ¿cómo te ubican en Face? ¿Cómo hacen una reservación? O un comentario, vamos, lo que sea. Perfecto, nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter como Guava BBQ, Guava Barbecue. Para reservaciones por ese mismo medio o al teléfono 1816-0028. Tienes una promo a partir de que vean este programa y hasta el 24 de diciembre. ¿Qué promo es? Para todos los que vengan de parte del programa. Así es, comelones están invitados a disfrutar de una cerveza Nochebuena, mencionando que vieron el programa. Es obviamente que en el consumo de sus platillos. Nos quedamos que hasta el 20. Así es, comelones, hasta el 20 de diciembre pueden venir por su Nochebuena o trago de la casa de cortesía. Vengan a Guava, Texas. Es una experiencia diferente, es un lugar diferente. No se les olvide seguirnos en redes sociales, todos Comelones TV. Y por último, gracias a Hat por el montaje de la mesa, que ya extrañamos los montajes. Pues nos despedimos y provecho. You say if I told you that none of this had to be?